¿Qué tal? Bienvenidos a este subprograma Somos Toros. Nos encontramos en la sucursal de Toro Shop que se encuentra dentro de Macro Plaza. El día de hoy le tendremos un recorrido informativo de toros de Tijuana, los nuevos rostros que se unen al equipo fronterizo y por supuesto para que conozca los productos que están a la venta en Toro Shop. Ya viene la Navidad y esos regalitos no pueden faltar para toda la fiel afición de toros de Tijuana. Y como ya hace frío, bueno, pues yo ya, chéquense el modelo. Ya adquirí mi chamarra súper calientita de toros de Tijuana, además que hay gorros, hay sudaderas, hay mercancía para mujeres, para niños, para mascotas, esos detallitos, los llaveritos, las tazas, para ese detalle o para el intercambio tan famoso que se hace con los del trabajo de la familia. Así que hay que estar pendiente porque por ahí me enteré que vienen promociones para que estén al pendiente de nuestras redes sociales y también de los contenidos de Toros Network. ¿Qué le parece si ahora le vamos a presentar uno de los nuevos rostros que se suman a Toros de Tijuana? Se trata de Carlos Torres. Vamos a ver un poco de lo que hace. El área deportiva de Toros de Tijuana sumó hoy un refuerzo más a la larga lista de peloteros que llegarán a fortalecer la embestida de cara a la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Oscar Romero, gerente deportivo del club fronterizo, anunció la firma del lanzador Carlos Torres y explicó que es un serpentinero que fortalecerá el bullpen tijuanense. El directivo agregó que Torres es un lanzador de potencia que poncha en promedio a un bateador por entrada lanzada y se especializa en trabajar en el último tercio del juego. Torres es un serpentinero derecho que ha jugado 9 temporadas en Grandes Ligas. La más reciente fue apenas en la recién concluida del 2018. Ha vestido las franelas de Medias Blancas de Chicago, Rockies de Colorado, Mets de Nueva York, Cerveceros de Milwaukee e Indios de Cleveland. En gran parte de su carrera se ha desempeñado como lanzador relevista, ya que ha participado en 358 juegos y solo 16 han sido como abridor. En su historial dentro de la Gran Carpa compila récord de 30 ganados y 31 perdidos con 4.01 en porcentaje de carreras limpias admitidas, 5 salvamentos en un total de 500 entradas y 2 tercios. Para el egresado de la Universidad Estatal de Kansas, esta será su primera participación en la pelota mexicana. Con este movimiento, los Toros de Tijuana reafirman el compromiso con su fiel afición de armar un equipo que luche por el campeonato en la próxima temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Para Somos Toros, Armando Esquivel. Se sigue fortaleciendo el bullpen de Toros de Tijuana y bueno, agradecemos la información. Carlos Torres, de los nombres que se adhieren a Toros de Tijuana. ¿Y qué le parece si le comentamos, le invitamos, hacemos un pequeño paréntesis para recordarle que sigue a la venta el Toro Bono? Recuerde que la temporada 2019 será el formato tradicional, como lo conocíamos, una temporada completa, así que usted puede tener su Toro Bono, asegurar su lugar en la inauguración, tener su butaca personalizada y por supuesto disfrutar de todos los encuentros de Toros de Tijuana en la temporada regular, tener una entrada preferencial, no tener que hacer la fila, tener su butaca, como lo mencionábamos, su lugar para disfrutar y ser un elemento más de Toros de Tijuana. Recuerde, si quiere más información, acérquese a las taquillas del estadio. Y le platicamos hace unos días de los rostros también que se suman a Toros de Tijuana. Aquí una entrevista con el Cacao Valdés, así que vamos a ver qué fue lo que comentó. Jesús, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te cayó la noticia de que la próxima temporada vas a ser jugador de los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol? No, me siento muy bien y no, me sentí contento de que el equipo de los Toros se haya interesado en mí y tratar de firmarme, ¿verdad? Me sentí muy orgulloso y bien contento que ellos estuvieran interesados. ¿Qué sabes de los Toros? ¿Cuándo has ido a Tijuana? ¿Te ha gustado la afición en el Estadio Gasmar? Sí, claro, claro. Es un estadio que siempre los fanáticos van a apoyar a su equipo, siempre están metidos en el juego y yo creo que eso es lo que motiva a los jugadores a dar 100% en el terreno de juego. Ya te quedaste en México, ya juegas en invierno, ya juegas en verano. ¿Te ha gustado la pelota mexicana, el ambiente del béisbol aquí en este país? Sí, claro, claro. Me ha gustado mucho que a través, yo estoy viviendo aquí ya el 2015, estoy viviendo en Mérida, Yucatán. Su casa, cualquier cosa que necesite por allá, ¿no? Y contento de que llegué aquí, de verdad, me sentí bien contento con el apoyo que me dieron aquí en México y le doy muchas gracias por acogerme.
Por último, platícanos un poco cómo te está yendo, cómo te va con Yaquis en esta temporada en la Liga Mexicana del Pacífico. No, bien, bien, me ha ido bien. He jugado bastante bien, ha ayudado mucho al equipo en lo que se necesita. También hay que darle muchas gracias a los Yaquis por darme la oportunidad. Todo el mundo sabe que yo llegué aquí como a jugar DJ, también me están poniendo a jugar left field. Eso quiere decir que ellos sí me están dando la oportunidad de que yo juegue y hacer lo que yo hago y me siento bien. Sí, claro, un saludo a mi afición de Tijuana que ya esperamos estar por allá para sentir ese calorcito y ya estoy loco que comience la otra temporada para allá a jugar ese equipo tan bueno que es. Agradecemos al Cacao Valdés que haya otorgado este tiempo y este espacio para realizar la entrevista. ¿Y qué le parece si le presentamos a otro de los consentidos de la afición tijuanense? Jake Sánchez tiene unas palabras para todos nosotros. Nos encontramos con Jake Sánchez, relevista del equipo de los Águilas de Mexicali y también de los Toros de Tijuana. Jake, pues ya estamos en segunda vuelta, ya estamos a 3 semanas incluso que termine la campaña. ¿Cómo está tu brazo? ¿Cómo te sientes? No, todo bien, gracias a Dios, la verdad sano, me siento bien. Ha tirado, pues no como los números, no como yo quisiera, pero los salvamentos ahí están y es que importa ahorita los salvamentos. 3 managers has tenido y todavía no se acaba esto con Félix Fermín. ¿No incomoda un poquito a la nave emplumada tener tanto cambio? No, la verdad, yo creo que sí, un poco sí. Tantos cambios sí afecta al equipo, pero es parte del béisbol y es parte del show. Cuando no están saliendo las cosas, pues es el manager que tiene la cara del equipo. Pero ahorita, pues todavía estamos en tiempo y podemos levantar ahorita empezando de hoy. Quedan semanas para que termine la temporada. ¿Crees que esta nave vaya a navegar como debe de ser? Pues ojalá, nosotros estamos positivos, la verdad, tenemos el equipo para hacerlo, es la cosa y nomás es tener confianza en nuestro equipo y para estar trabajando todos los días. Jake, tú sabes que viene la parte más complicada, de hecho ya estamos en la parte más complicada, que buscar la calificación y llegando al playoff. ¿Y tu brazo está disponible? Sí, claro, está disponible para todo el trabajo que ocupan, la verdad me ha hecho mucho trabajo en el gimnasio y cuidando mi brazo con los trainers. Y la verdad me siento muy bien para estar listo por cualquier cosa. ¿No te vas a cansar mucho para el béisbol de verano porque vas con Toros de Tijuana? No, claro que no, me siento bien y pues ahí, aquí estamos listos para todo. Oye, con Toros como que quedó la espinita de que el equipo debió llegar más lejos. No, la verdad es algo que todos quisieron, que sabíamos que teníamos el equipo para quedar campeón este torneo y pues vamos a lograrlo este año que viene. Hay cuentas pendientes entonces ahí, porque lo que pudo haber sucedido y no sucedió, hay que buscarlo en 2019. Sí, claro, es este próximo año, vamos a ir más duro, como dicen, y vamos por todo. Perfecto. Por último, ¿algún mensaje que le quieras enviar a la gente de Tijuana, Baja California? No, que saludos y que siguen apoyando los Toros de Tijuana y ahí nos vemos en verano. Agradecemos las atenciones a Jake Sánchez para la realización de la entrevista. Y bueno, ¿qué le parece si vamos a una pausa, pero regresamos con más en Somos Toros? Gracias por continuar con nosotros. Es momento de conocer el desempeño de Toros de Tijuana portando tras casacas en la Liga Mexicana del Pacífico. Nombres como Mickey Peña, Manny Barreda, como José Guadalupe Chávez, otros más que se encuentran activos en la Liga Invernal. Es lo que vamos a ver. ¿Cómo ha sido su desempeño? ¿Cómo les ha ido durante esta época? ¿Y cómo le fue a nuestros Toros de Tijuana en la Liga Mexicana del Pacífico? Vamos a hacer nuestro recorrido semanal de viernes a jueves por el invierno mexicano. En Mexicali, Jorge Carrillo participó en 4 juegos, conectó 5 hits, uno de ellos cuadrangular, produjo 2 carreras, anotó en una ocasión, recibió un pasaporte y ahora batea para .294. En La Lomita, Miguel Peña tuvo una salida en la que apenas pudo lanzar por 1 entrada y 2 tercios, recibió 7 hits, 8 carreras, 3 ponches, 1 base por bola para cargar con la derrota ante el equipo de Mazatlán. Su récord ahora es de 2 ganados y 1 perdido con efectividad de 4.50.
Por su parte, Jake Sánchez vio acción en 2 juegos y registró par de salvamentos en un total de 2 entradas, 3 ponches, 1 base por bola, y ahora su marca está en 1 ganado y 1 perdido, con efectividad de 3.93 y 12 salvamentos. Vámonos hasta Los Mochis, donde Isaac Rodríguez juega con Cañeros y vio acción en 6 partidos para conectar 6 hits, uno de ellos doblete, producir 2 carreras, anotar 3, recibió 4 pasaportes y ahora batea para 269. En Jalisco, Gabriel Gutiérrez con los Charros estuvo detrás del plato en los 6 duelos de su equipo para sumar 7 hits, un doblete, un cuadrangular, produjo 1 carrera, anotó en par de ocasiones y está bateando el niní para 307. Su compañero Nico Vázquez estuvo en 5 juegos, dio 3 hits, recibió 5 pasaportes, anotó 1 carrera y está bateando para 285. Vámonos a Navojoa para saludar a Jesús Pirela, quien vio acción en 1 juego, permitió 1 hit en 1 entrada, no recibió carrera, ponchó a 1 rival. Ahora su marca es de 1 ganado y 2 perdidos con 14 rescates y efectividad de 3.51. En Hermosillo juega Fernando Pérez y vio acción en 5 juegos, pero solo pudo conectar 1 hit, produjo 1 carrera y está bateando para 227. Con Tomateros de Culiacán, Luis Alfonso Cruz estuvo en los 6 duelos de su equipo, sumó 6 imparables, par de cuadrangulares, 1 doblete, produjo 5 carreras, anotó 3 y batea para 307. Maxwell León estuvo en 2 juegos, pero como corredor emergente, y dejó su porcentaje de bateo en .263. Manny Barreda por fin cargó con su primera derrota al lanzar 6 entradas de 3 carreras, 5 hits, 2 ponches, 2 bases por bolas contra Naranjeros de Hermosillo. Su marca es de 4-1 con efectividad de 1.86. En Mazatlán, con Venados, el abridor Mitch Lively ganó en su salida contra los Águilas de Mexicali tras lanzar 6 entradas de 2 carreras, 6 hits, 5 ponches y 1 base por bolas, y tiene su récord en 3-1 en ganados y derrotas con 1.50 en porcentaje de carreras limpias admitidas. Gilberto Galaviz estuvo en 3 juegos, batió 4 hits, produjo 1 carrera, anotó en 2 ocasiones y está bateando para 250, mientras que con los Yaquis de Ciudad Obregón, Jesús El Cacao Valdés estuvo en 5 juegos, dio 7 hits, uno de ellos doblete, produjo 1 carrera, anotó en par de ocasiones y está bateando para 306. Y estos fueron nuestros Toros de Tijuana en la Liga Mexicana del Pacífico. Ahí podíamos observar la actividad de los jugadores de Toros de Tijuana en la Liga Mexicana del Pacífico, en su desempeño con otros equipos, pero siempre es bueno saber cuál es el funcionamiento, cómo van, qué están haciendo durante la etapa invernal. Y hablando de invierno, ¿qué le parece si usted visita cualquiera de las sucursales de Toro Shop? Y mire usted qué mercancía tan linda. Sudaderas, gorros, mercancía para niños, para dama, ese regalito para pues alguna amistad, para el intercambio de la oficina, para que no tenga que cruzar al otro lado de la frontera, a Estados Unidos, para comprar un regalito. Hay una sucursal de Toro Shop muy cerca de ti. Estamos ubicados en este momento en el que está dentro de Macroplaza, en Toro Shop Macroplaza. Hay otro más dentro del estadio Gasmart, dentro también de Plaza Sendero, y la nueva sucursal en Alameda Otay. Así que pues ya lo mira usted. Y ahora le vamos a presentar una de las actividades importantes. Quizá no recibe todo el reflector que debería, pero es una pieza fundamental, la labor de un trainer dentro de un equipo. Así que Toros de Tijuana sigue reforzándose. Hay un nuevo trainer. ¿Qué es lo que hace un trainer? Bueno, además del acondicionamiento físico de los jugadores, se encarga también de la rehabilitación física de las lesiones, darle un seguimiento oportuno también a esa situación, que sabemos que es una temporada larga, que es una temporada que también viene con consecuencias, de la parte invernal, y que es muy importante el trabajo que realiza un trainer. Así que Toros de Tijuana suma a sus filas un nuevo rostro. Se lo presentamos a continuación. Adrián Guerra, nuevo trainer de Toros de Tijuana, ¿cómo te sientes de llegar a esta institución poderosa como son los Toros de Tijuana? No, de verdad, súper contento con la oportunidad que nos están dando, que me está dando la organización, súper contento porque sé que es tremenda organización, una organización muy fuerte, como ustedes dicen, y de verdad que agradecido con Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí en el béisbol de la Liga Mexicana nuevamente. ¿En qué otros equipos has trabajado, Adrián, en México y en cualquier otro país? En Venezuela arranqué con los Tigres de Aragua.
tuve un invierno allá con Tigres del Agua y ya luego regresé acá a México con Monclova en el año 2015-2016 estuve con Monclova, luego en el 17 estuve con Puebla y el año pasado con Puebla también, 2 años con Puebla y 2 años con Monclova. Sí sabes que Monclova y Puebla son los principales enemigos de los Toros de Tijuana, ¿verdad? Sí, conozco muy bien la rivalidad que existe entre Toros de Tijuana, Monclova y ahora Puebla también. Y de verdad que, bueno, ahorita que soy yo ahora perteneciente a la organización Toros de Tijuana, ya no existe esa rivalidad, existe, pero ahora de este lado, ahora de este lado. ¿Algo que quieras agregar? ¿Un saludo a la afición? Un saludo a la afición de allá de Tijuana y que, bueno, voy a dar el 100% allá cuando esté allá con Toros de Tijuana, primeramente Dios. Y no se despegue porque más adelante le vamos a presentar un mensaje exclusivo para ti. ¿De quién? Bueno, ¿quieres saberlo? No le cambies. Lo prometido es deuda. Le decíamos que hay un mensaje para todos ustedes de un personaje muy importante en la frontera. Se trata del Chevale, que nos va a hablar un poquito acerca de los torobonos. ¿Qué le parece si lo vemos? Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Chevale, babo de los toros. Los invito para que quieran el torobono, para que nos acompañe una temporada más del 2019. Los esperamos en el Estadio Casmar. Ahí está la invitación y qué mejor de voz del Chevale para que ustedes adquieran sus torobonos. Recuerde que ya no será el mismo torneo, el mismo formato del torneo anterior, que eran 2 mini torneos. La situación cambia de nuevo en el 2019. Será un solo torneo como ya lo veníamos conociendo. La forma tradicional, el formato tradicional regresa para el 2019. De esta manera únicamente vas a necesitar un torobono al año y así podrás también hacer un buen regalo. Asegurar tu lugar para el juego de inauguración, para la serie de inauguración, para todos los encuentros de la temporada regular y tener tu butaca personalizada. No hagas filas con el torobono, tienes una entrada exclusiva para ti, además de que aplicas para otras promociones, así que los invitamos a que adquieran ya su torobono. Acércate a las taquillas para solicitar más información. Y pasando a otra área importante de Toros de Tijuana, siempre será el área de desarrollo. Por eso se llevará a cabo el Showcase en Culiacán, Sinaloa. ¿Qué es un Showcase? ¿Por qué lo mencionamos tanto? ¿Por qué es importante presentarlo a ustedes? Porque es la oportunidad de los jóvenes talentos de que sean firmados por equipos de grandes ligas. Digamos que es como un foro, la ventana donde Toros de Tijuana pues expone a los mejores jugadores, a los más talentosos, a los que ya han alcanzado ese nivel. Otros, como lo dice la palabra, están en área de desarrollo y estamos seguros que van a llegar ahí. Así que les deseamos todo el éxito del mundo en este showcase que se estará realizando en Culiacán, Sinaloa. Y bueno, hablando de convenios, de desarrollo, de buen nivel, fíjense que Toros de Tijuana va a firmar un convenio con la Asociación Estatal de Béisbol de Baja California. ¿Qué significa este convenio? Bueno, que vienen cosas buenas para el béisbol de la región. Por esto, parte de lo que se realizará es que los jóvenes de la Academia de Toros de Tijuana van a tener un encuentro, obviamente amistoso, pero de mucha calidad, mucho nivel, contra la selección femenil. Así que enhorabuena por estos acuerdos que siempre suman al béisbol de la región. De esto le vamos a tener la información completa, detalle, en el siguiente programa, pero es importante para nosotros informarle qué es lo que está haciendo la directiva, qué está pasando ahorita que pudiéramos pensar que el equipo está fuera, porque pues no estamos en temporada, pero se está trabajando durísimo y gracias a este tipo de convenios, el béisbol sigue sumando en la región. Así que enhorabuena por Toros de Tijuana. Es momento de recordar eso que nos hizo vibrar, que nos puso al filo de la butaca y que sobre todo disfrutaste muchísimo durante la temporada. ¿Qué le parece si le presentamos los momentos de Amadeo Zazueta? Trabajando de lado, viene con recta, línea sólida. ¡Buena jugada de Zazueta! ¡La pincelada de la noche, señor productor! ¡Ahí se le encargo! ¡Qué buena jugada! Sobre todo porque fue vistosa y elegante a bote pronto. Sí, señor. Le metió el guante, la levantó y tiró al inicial.
Excelente bote pronto, corriéndola hacia la colchoneta. Vuelta, rola por tercera, bien Zazueta. Saque el out en primera. Una diagonal perfecta en el tiro. Un batazo que lo agarró a contrapié. Sale bien librado Hernández, con muchos picheos, pero colgando el cero. Dos boletos, algo raro en él. Un hit y la casa se quedó llena. Se va. Rodado, lento, el tercera base ataca. A la inicial consiguiendo el out. Gran jugada de Zazueta. Atacó y como un rastrillo levantó la bola, sí señor. Como sacando el cucharón de la sopa. Ay, ay papá. ¿Sabrás? Suelta Will Hempson, le tira la curva y conecta rola por tercera. ¡Otra vez! ¡Zazueta! Toma la bola Madeo y saca en primera. ¡Qué bien toreó la bola por el lado izquierdo! Jugando de campanillas, una posición que no jugaba en una década desde que estaba en ligas menores de Houston. Vean ustedes. Nos encontramos con Ana Cecilia, ya te vimos recorriendo la tienda. ¿Qué es lo que estás buscando? Estoy buscando un regalo de intercambio. Me tocó un compañero de trabajo que es súper fan del béisbol, de los Toros. Entonces, pues estoy viendo a ver qué le compro, una casaca o una taza, algo, a ver qué encuentro. ¿Es muy buen compañero? Sí, la verdad, sí, es un extraordinario compañero de trabajo. Entonces es algo especial de los Toros de Tijuana. Oye, ¿cómo supiste que quería algo de Toros? ¿Te dio la opción? Se supone que no sabe que tú lo vas a regalar, ¿no? No sabe, entonces no sé cuándo vaya a salir esto. Pero cuando hicimos el intercambio pusimos que queríamos que nos regalaran. Entonces dijo, bueno, que algo de béisbol y de preferencia de los Toros de Tijuana. Perfecto, bueno, pues te vamos a dejar porque precisamente otro de los servicios que hay es que la gente que trabaja en las Toro Shops, pues también te ayuda, ¿no? Porque de repente dices medidas de hombre, qué es lo que le gusta, qué es lo que es novedad, o por ejemplo, hay diseños conmemorativos del campeonato, hay diseños que son recientes, otros que son clásicos, y bueno, seguramente vas a quedar muy bien y vas a lucirte en el intercambio. Pues eso espero, entonces sí, porque sí es un compañero muy bueno y pues quiero darle un buen regalo. Perfecto, bueno, nosotros vamos a despedir de una vez. Despedimos de una vez para ayudarte a buscar, porque vale la pena, lo mencionamos. Hay tazas, hay diferente tipo de cosas y lo puedes encontrar en Toro Shop. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Mi nombre es Denise Barajas, con imágenes de Guillermo Zulbarán. Agradecemos a nuestros compañeros de Toros Network por la realización de este programa y también a todo el personal de la Toro Shop de Macro Plaza. Muchísimas gracias. Adiós.